Hola, soy Felipe Mella, director ejecutivo del Centro Cultural Gabriela Mistral GAM. Estamos muy contentos de dar la bienvenida a la conferencia La Mujer Japonesa a través del Arte. Agradecemos a la Embajada Japón y a la licenciada y doctora en Historia del Arte, Elena Barlés, quien expondrá sobre la figura de la mujer japonesa a lo largo de la historia y cómo estos hechos se reflejan en el arte nipón. También a Jaela Pablaza, artista especializada en pintura japonesa, quien será moderadora de esta conversación que indaga sobre la mujer y sus vínculos con las artes. Gracias a iniciativas como estas, tenemos la oportunidad de revisar lo que representa lo femenino en el arte y la diversidad culturales entre Japón y Chile, dando visibilidad a las mujeres de nuestra historia. Mujeres que con su tenacidad, ímpetu y expresiones artísticas construyen, gestionan y accionan en nuestra sociedad. Quisiera terminar saludando a las personas conectadas y a todas las personas que seguirán viendo este gran registro. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Keiko Moriko y soy la directora de Fundación Japón Berlín. Es un gran placer para mí estar con todos ustedes en esta conferencia coorganizada entre el Centro Cultural Gabriela Mistral, la Embajada del Japón en Chile y Fundación Japón en el marco del Día Internacional de la Mujer. Ante todo, quisiera presentarles brevemente la institución a la que pertenezco. La Fundación Japón es una institución pública del gobierno japonés que busca promover el intercambio cultural y el entendimiento mutuo entre Japón y otros países del mundo. Para ello, desarrollamos actividades en torno a tres ejes principales, como son la presentación del arte y la cultura japonesa, la difusión del idioma japonés y el fomento de los estudios japoneses y del intercambio intelectual. Es por ello que, como Fundación Japón, nos alegra enormemente participar de eventos como el de hoy, que van absolutamente en la línea de nuestra misión. Y para ello es un lujo contar con la doctora Elena Barlés, gran especialista en arte japonés, cuya labor ha sido reconocida nada menos que con el premio de Ministro de Asuntos Exteriores de Japón y la condecoración de la Orden El Sol Naciente otorgada por Su Majestad el Emperador. Además, la doctora Barlés realizó una estancia en Japón en el marco del Short Term Visitors Program de la Japan Foundation. Y hemos tenido el gusto de colaborar con ella en múltiples ocasiones. Hoy la doctora Barlés nos va a hablar de la mujer japonesa a través del arte. Así pues, espero de corazón que esta charla les apasione y que les ayude a profundizar sus conocimientos sobre el rol de la mujer japonesa a lo largo del tiempo. Que disfruten la charla y muchas gracias por su atención. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este evento. Primero que todo, mi nombre es Yael y quisiera agradecer al Centro Cultural Gabriela Mistral y a la Embajada de Japón en Chile por invitarme y considerarme para moderar este fascinante evento. Tenemos aquí presente a la doctora Elena Barlés, a quien doy la bienvenida. Muy buenas tardes, doctora Elena. Para presentarla, quisiera también hablar un poquito de su trayectoria, cual es muy impresionante. Además de ser profesora titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, también es la investigadora principal del grupo Japón y España, Relaciones a través del Arte, con quien se desarrolla una importante labor en torno a las áreas de las fuentes, la historiografía, el coleccionismo, las influencias del arte japonés en España y también últimamente en conexión a Latinoamérica. Ha comisariado numerosas exposiciones con temas fascinantes en torno a la estampa japonesa, a la cerámica, al teatro japonés como el kabuki, el no y el japonismo. Entonces, ha sido una intensa trayectoria llena de hitos
que han servido también como piedras de aprendizaje para España especialmente, y yo creo que todo Occidente, para poder conocer más sobre el arte japonés. Entonces ha sido una labor muy, muy importante. Entre otras actividades, numerosas actividades que también realiza la doctora, entonces tenemos a una real eminencia para hablarnos hoy del tema principal, que es la representación y la mujer japonesa en el arte japonés. Entonces, le doy la bienvenida, doctora, y le dejo la palabra libre para comenzar su presentación. Muchísimas gracias. En primer lugar, voy a poner la presentación para verificar que todo va bien. A ver si no tenemos ningún problemita y lo podemos hacer estupendamente. A ver, un segundito. ¿Sí? ¿Se puede ver bien? ¿Se puede ver bien? ¿Se ve correctamente? ¿Se ve todo bien? De acuerdo. Bueno, pues entonces, voy a ver un segundito. Tengo aquí un pequeñito problema. Un segundo, voy a volver a hacerlo. Sí. Está perfecto, se ve de todas maneras. ¿Se ve bien? Sí, sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema, vale. Entonces le voy a poner. A ver, ahora. ¿Ahora sí. Se ve bien? Perfecto. ¿Sí? Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría expresar mi más profundo agradecimiento a la Embajada de Japón en Chile, a la Fundación Japón y, por supuesto, también al Centro Cultural Gabriela Mistral por haberme invitado a participar con esta conferencia en toda esta serie de actos que se están llevando a cabo en relación con la celebración del Día Internacional de la Mujer. Por supuesto, también muchísimas gracias a Yael Apablaza por su amabilidad, por su cariñosa presentación, a todo el equipo de GAM, que son excelentes, a todos los técnicos, Carol, Pablo, también Valentina de la Embajada de Japón en Chile. Y bueno, y por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí detrás de esta pantalla de ordenador. Les doy la bienvenida aquí a España, que son ahora pues aproximadamente las 4 de la tarde. Y he de darle las gracias a todos los organizadores por varias razones. En primer lugar, por haberme dado la oportunidad de poder estar aquí y tener un encuentro con ustedes desde España, que es un inmenso honor para mí. Y en segundo lugar, porque me han permitido hablar de un tema que realmente me apasiona, que es el tema de la mujer japonesa a través del arte, o las visiones de la mujer japonesa a través del arte. Un tema que además yo creo que para todos nos suscita una especial fascinación, porque lo cierto es que en nuestro ámbito cultural, dentro de la órbita de Occidente, desde aproximadamente mediados del siglo XIX, hemos ido construyendo una imagen de la mujer tradicional japonesa que constituye casi un mito en nuestra sociedad, o si no es un mito, por lo menos es uno de los iconos más sugerentes de nuestro imaginario. Esa imagen de la mujer dulce, envuelta en seda, delicadísima, que podemos ver aquí en esta pantalla, en esta fotografía del periodo Meiji. La fuerza de este mito es tal que yo creo que aún perdura, y es más, la contundente presencia del mito muchas veces ha alejado a Occidente de la auténtica realidad histórica de la mujer tradicional japonesa, que no es unívoca. La mujer japonesa no solamente es esta imagen, sino que tiene múltiples facetas. Y precisamente es a esta realidad histórica a la que hoy vamos a intentar acercarnos en esta conferencia utilizando una vía muy especial. Utilizaremos lo que es la mirada que nos proporciona el propio arte japonés. La historia de la mujer japonesa, como la historia de todas las mujeres, yo creo que siempre está entretejida entre luces y sombras. Y en el país del sol naciente, desde luego, hubo momentos de esplendor femenino. Parece ser que Japón fue originalmente una sociedad matriarcal o por lo menos matrilineal, y de hecho es curioso que la deidad mítica fundadora de la dinastía Yamato fuera precisamente del clan imperial, pues fuera precisamente Amaterasu no Mikami, la diosa del sol. Uy, ahora no va, un segundito,
Vamos a ver, ahora, ya, perfecto. Y efectivamente, dentro de las creencias del sintoísmo, el primer emperador de Japón era el nieto nada menos de la diosa del sol, y a partir de ahí se fueron sucediendo los distintos soberanos, incluido el actual soberano de Japón, su majestad el emperador Naruhito. En el orden político y en otro momento de luces, ¿no? Pues hubo mujeres que ocuparon el trono imperial, el caso de la emperatriz Suiko, y también en el ámbito cultural hubo mujeres escritoras de un extraordinario talento y un gran calado intelectual, y también mujeres guerreras de incuestionable valor, como Tomoe Goazen, que tienen aquí ustedes en pantalla. Pero también hubo sus momentos de sombra, ¿no? Hubo épocas en las que la mujer estuvo, las mujeres en general, estuvieron sometidas a estructuras sociales en las que el varón tuvo las riendas de todos los sectores de la sociedad japonesa, desde los palacios hasta los hogares más humildes. Y en esta situación tuvo que ver, entre otros muchos factores, la penetración en Japón de la influencia china a partir aproximadamente de mediados del siglo VI. Particularmente fue muy importante la llegada del confucianismo, que planteaba, es un sistema de pensamiento que plantea una estructura social muy jerárquica encabezada siempre por el varón. Incluso también fue importante la penetración de determinadas ramas del budismo que legaron a la mujer a una posición inferior con respecto al hombre, incluso afirmando que para la prosecución del nirvana no era posible llegar a partir de la condición femenina. En esta conferencia, obviamente, no vamos a poder ver de una manera absolutamente exhaustiva la vida de la mujer japonesa a través del arte, ¿no? Y a lo largo de toda su historia, pero lo que vamos a hacer simplemente es limitarnos a presentar una selección de algunos de esos momentos, de esas luces, de esas sombras que vivieron las mujeres niponas en el Japón tradicional, esto es, antes de la apertura al mundo occidental a partir precisamente de mediados del siglo XIX. Así que, bueno, allá vamos. Y comenzaremos con una primera visión. Yo les voy a acercar en esta primera mirada a las mujeres aristocráticas de la era Heian, un periodo de la historia japonesa que se dilata del año 794 a 1185, 1192, según pues, pueden mirar en la bibliografía, ¿no? Correspondiente, van fluctuando un poquito las fechas. En este caso les voy a comentar que esta era Heian, que por cierto toma su nombre de la ciudad en la que estaba situada la corte imperial, que era la ciudad de Heian, que es la actual Kioto, fue una época en la que Japón, después de un largo periodo en el que asimiló todas las influencias chinas, las hizo suyas y logró, digamos, absorber todo lo que eran sus conquistas culturales, comenzó a potenciar sus propios valores nativos y a crear unos productos muy singulares de enorme personalidad. En esta época hubo un gran desarrollo cultural en las altas esferas de la sociedad nipona que en buena medida se debió al enorme peso específico que tuvo una familia, que es la familia Fujiwara. Esta familia que sustentaba su poder en sus riquezas, en sus grandes posesiones territoriales, manifestó unas especiales dotes diplomáticas. Muy hábilmente lo que hizo es llevar una política de entroncamiento con la familia imperial, es decir, con el clan Yamamoto, de tal manera que pudieron hacerse con los resortes del poder a través de matrimonios. La mujer cuando es esposa, cuando es hija, cuando es madre, pues tiene cierto poder sobre los varones en cierta medida, y entonces muchas mujeres Fujiwara pues fueron esposas o fueron amantes o fueron concubinas de los grandes emperadores del Japón. Bajo la influencia de esta familia, la cultura japonesa floreció sobremanera porque los Fujiwara destacaron por su refinamiento, por su sensibilidad, por su exquisitez. Eran auténticos estetas, músicos, poetas, letrados, pintores, calígrafos, y su buen gusto, que además era netamente japonés, impregnó todas las manifestaciones artísticas y también las costumbres sociales. Si quieren acercarse a este mundo tan fascinante, yo les invito por favor que lean este libro, que es maravilloso. Es un libro de Ivan Morris que se titula El mundo del príncipe resplandeciente, que además está traducido al castellano, y les invito a que lo lean.
Bueno, ¿y cómo eran las mujeres, ¿no?, en esta sociedad aristocrática del periodo Heian? Bueno, pues lo cierto es que no tenían mucha capacidad de decisión sobre sus vidas, estaban excluidas de la vida política, no podían tener cargos en la administración, pero eso sí, eran mujeres muy cultivadas, con un alto nivel de educación. Además, tenían sus derechos, tenían derechos a la propiedad, tenían derechos a la herencia, y la ley incluso les protegía de la violencia física y podían también llegar a divorciarse. También su posibilidad de ascenso social era casi más fácil que la de los hombres, porque podían tener un matrimonio provechoso que le podía otorgar grandes privilegios. Y aunque tenía limitaciones, pues lo cierto es que sí que debió de tener un poder no explícito, ¿no?, siempre en la sombra, pero lo tuvo. Y eso a pesar de las limitaciones que tuvo. Si es que es cierto que cuidaban a sus hijos, dado que su servidumbre les liberaba de lo que eran las tareas domésticas, pues tenían mucho tiempo libre, aunque eso sí, con ciertos matices, porque las mujeres de la aristocracia, una vez que accedían al matrimonio, pues pasaban la mayor parte de su vida en el interior de sus residencias, eso sí, con maravillosos jardines que luego veremos, ¿no? Las únicas personas con las que podían tener contacto muy directo eran sus damas de compañía, sus padres, sus esposos, sus hijos, bueno, y también con otros cortesanos y cortesanas. Y fíjense ustedes que cuando salían al exterior para ir a algún lugar, incluso permanecían ocultas en el interior de sus palanquines. Y para sobrellevar esas largas horas de inactividad, de su tiempo libre, eso sí, tenían muchos pasatiempos. Por ejemplo, hacían una práctica de la pintura entre los caballeros y damas de la corte, pues se celebraban incluso concursos de pintura. O, por ejemplo, también interpretaban instrumentos musicales, porque la música estaba muy presente en la vida de la alta aristocracia del periodo Heian. Cualquier cortesana o cortesana que tuvieran un mínimo de educación seguro que sabía tocar algún instrumento musical, y de hecho los conciertos eran muy habituales en las reuniones sociales. Tocaban entonces el koto, está la laúd japonesa, como es el ubiwa, que es de distintos instrumentos. Y también solían jugar al go, a un sencillo juego de dados que se llama chobani. Incluso hacían sus apuestas, ¿no?, para darle un poco de emoción a lo que eran estos juegos. Y también competían con cosas tan singulares como juegos de adivinanzas o el conocimiento de los clásicos chinos, y algo que a mí me encanta, que jugaban a las comparaciones, que consistía en hacer una agrupación de objetos y compararlos a ver qué grupo de objetos era el más hermoso. También tenían varias relaciones románticas, eso sí. De hecho, la virginidad solo era valorada hasta cierta edad. Una mujer mayor y mayor se consideraba, Dios mío, cuando se sobrepasaran los 25 años, yo debo ser entonces muy, 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 muy mayor. Bueno, pues si todavía esa persona mayor conservaba, entre comillas, su virtud, pues no era demasiado bien vista. Y de hecho, los escarceos amorosos, los amantes de una noche, los romances fuera del matrimonio, pues debían de ser bastante habituales en el seno de la corte. Había obviamente unas relaciones perfectamente reguladas y estandarizadas, pues el matrimonio con una, con varias esposas, las concubinas, pero vamos, las relaciones superficiales y puntuales también eran, bueno, relativamente bien admitidas, siempre y cuando se hicieran con una discreción y con un decoro especial. Una de las cosas que me fascina es que en esa sociedad se disfrutaba mucho de la naturaleza, concretamente de sus jardines en el transcurrir estacional. Ya saben que Japón tiene unas estaciones muy marcadas, una primavera, un verano, un otoño, un invierno, en el que el paisaje cambia de forma expresiva y elegante, ¿no? Es como si se revistiera con distintos ropajes. Y efectivamente, podían disfrutar de la primavera, podían disfrutar del verano, podían disfrutar del otoño con el momiji, con esas hojas rojas del arce y la luna tan maravillosa, y del invierno con esa nieve que caía, y en sus jardines, incluso que tenían grandes lagos, podían navegar, incluso hacer excursiones como las que podemos ver aquí. Pues bien, dentro de este amplio y variadísimo ambiente artístico de la corte Heian, la literatura alcanzó unas cotas elevadísimas. En esta época nacieron nuevos géneros literarios y, sobre todo, fueron las mujeres
quienes dieron a luz algunas de las obras más imaginativas, refinadas, profundas, divertidas, tristes, ricas, complejas, en definitiva, las más sobresalientes de la literatura, y no solo japonesa, sino de la literatura universal. Por ejemplo, se cultivaba de forma muy expresiva y muy intensamente la poesía, porque la creación poética tenía un papel central en la vida cotidiana de la corte Heian, hasta el punto en que un aristócrata tenía que estar constantemente casi componiendo poemas, escribían cartas y mensajes, que había que poner poemas, o bueno, en las conversaciones de vez en cuando había que improvisar un poema o recitar uno chino muy conocido, y bueno, en el cortejo amoroso, por supuesto, era impensable no recitar poesía. Y además, un arte hermano de la poesía es la caligrafía, y como muy a menudo se escribían mensajes, pues bueno, no hay nada mejor que tener una buena caligrafía como un sello de presentación. Poetisas de esta época hay maravillosas, pero a mí me encantaría destacarles una, que si tienen oportunidad de leerla, les invitaría a ello. Me refiero a Ono no Komachi, que además de famosísima por su belleza, era una poetisa con una sensibilidad exquisita. Pueden leer sus obras en una antología poética denominada Kokinshu del siglo X, que es una compilación de poemas waka, que se llaman típicamente japonesas, que fue impulsada por el emperador Daigo. También en esta época surge lo que se llaman los Uijitsu, que son ensayos escritos de una forma muy libre, son impresiones recogidas sobre temas de la corte para disfrutar, simplemente para plasmarlos por escrito. Y aquí he de destacarle una dama que se llamaba Seiso Nagon, que es conocida por su obra Makura no Soshi, el libro de la almohada. Bueno, esta mujer es que a mí me encanta. Luego les leeré algún fragmento a ver si logramos al final. Sonagón era hija de un poeta, era dama de una emperatriz y era una mujer aguda, inteligente, tenía una pluma muy afilada, era una gran observadora, culta, divertida, irónica y además era una gran poetisa. La obra está traducida al castellano, como pueden verse. Y también surgieron lo que se llaman los monogatari, que son relatos unitarios en prosa. Pueden ser cuentos o novelas. Entre esos los cuentos están los cuentos de Ise, por ejemplo, o por ejemplo el cuento del cortador de bambúes. Pero yo les destacaría las novelas. Dentro de las novelas hay que hablar sin duda de una obra que es la cumbre de la literatura japonesa, como si fuera el Quijote en lengua española. Es la obra que redactó la dama Murasaki Shikibu, que era dama de la emperatriz Akiko, miembro de esa familia Fujiwara, una mujer inteligente, discreta, de una sensibilidad exquisita, que fue la autora de la obra llamada Genji Monogatari, que fue redactada en la primera década del siglo XI y que narra las aventuras y desventuras del príncipe imperial Genji, que era el paradigma del cortesano, guapísimo, educadísimo, sabía de todo, era un amante excelente, y de su hijo Kaoru. La verdad es que esta obra es un documento impresionante y fuente de conocimiento para ver, ¿no?, cómo se vivía en el periodo Heian. Y bueno, desde el punto de vista literario es una obra magnífica. Pueden leerla, por cierto, en castellano, porque por lo menos en España tenemos un par de traducciones que además son interesantes. Y luego, por fin, también apareció en esta época los Nikkei, que se llaman los diarios. Y bueno, hubo muchas mujeres que escribieron, además con hiragana, con un sistema de escritura silábico, en sus propios diarios, ¿no? Aquí yo destacaría sobre todo a Izumi Shikibu, que sin duda, a mi modo de ver, es una poetisa extraordinaria, y les invitaría a leer esos diarios de las damas de la corte de Heian, de Izumi Shikibu, y también otro que escribió Murasaki Shikibu, la autora de la obra del Genji Monogatari que antes hemos citado. Hemos visto un poco los rasgos de estas mujeres, pero yo me quisiera centrar un poquito en una obra que he escogido, una obra que a mí me encanta, que es el Genji Monogatari Emaki. Es una pintura de la primera mitad del siglo XII, es contemporánea al mismo periodo Heian,
y además se inscribe dentro de lo que se llama la Escuela Yamato. Es una obra ilustrada precisamente de la propia obra del Genji Monogatari, que estaba constituida por un total de 10 rollos, que tenían intercalados por distintos textos e ilustraciones, y de esta obra han quedado algunos fragmentos, tanto de texto como de imágenes, que se pueden encontrar en distintos museos que aparecen en pantalla. Claro, es una obra, vamos, es un tesoro nacional para los japoneses. Pues si alguien no lo sabe, el makimono es un tipo de formato de pintura japonesa que ofrece una narrativa, como se puede ver en pantalla, en la que se combina el texto y la imagen, y se desarrolla esa narrativa en rollos de papel o de seda, pero lo más común es que sean en papel, que tienen una extensión horizontal, de tal manera que tienen pues, unos 30, 50 centímetros más o menos de ancho y llegan a tener de 3 hasta 12 metros de largo, ¿no? Entonces los tienen habitualmente enrolladitos y luego cuando quieren leerlos y contemplarlos y tocar ese papel del uasi tan aterciopelado, pues van desenrollando al revés que nosotros, porque ya saben que en Japón se lee de derecha a izquierda, es decir, al sentido contrario de lo que hacemos en Occidente. ¿Qué nos dicen estas pinturas de esas mujeres inteligentes que en el fondo manejaron a su manera pues, los hilos del poder? Pues esta obra nos habla de que eran evidentemente mujeres carentes de autonomía, eran mujeres pasivas, tenían mucho tiempo libre, eran mujeres inactivas, ¿no? Además incluso sus ropajes les impiden los movimientos, ya hablaremos de los ropajes, permanecen sentadas en el suelo, en escenas muy estáticas, como llenas de silencio, ¿no? Hay muchas frases en el propio Genji Monogatari, sufriendo el tiempo vacío, librando las obras muertas, ¿no? Vemos que también en esta obra se habla de esos pasatiempos, la música, aquí tenemos el koto, aquí tenemos la biwa, o la lectura, como vemos aquí en esta dama, o el arreglo personal, que era algo imprescindible, y también los juegos, ¿no? Aquí vemos jugando algo. Y también se dedicaban a la escritura, como hemos visto, ¿no? Aquí hay una escena donde aparece un suzuribako, que es una especie de estuche donde aparecen todos los útiles de la caligrafía. Y nos muestra además el canon de la belleza femenina en aquella época. Observamos algo muy curioso. Todas las mujeres tienen los mismos rostros, la misma fisonomía, porque en realidad son rostros idealizados que responden a un único arquetipo de belleza de aquella época. Con esos cabellos largos, lacios, lisos, negros, cuidadísimos. Se representan siempre con un ser óvalo, ovalado, ¿no? Con la piel totalmente blanca, ¿no? Gracias a ese maquillaje de polvos de arroz, ¿no? Y vemos también en la parte superior, ¿no? Como unas manchas que evocan a las cejas, porque se depilaban las cejas de verdad y entonces luego las tazaban. Y luego también esos ojitos rasgados, esa nariz en forma de gancho diminuta y esos labios tan pequeñitos, ¿no? Intensamente rojos. Y luego también nos habla de las modas. El vestido de las damas aristocráticas se componía de numerosas prendas superpuestas, habitualmente eran 12, y de allí el nombre de este tipo de atuendo, Junihitoe, 12 capas. Pero ojo, que en las épocas centrales las damas solían llevar hasta 25 capas. Las mujeres del servicio no, que llevaban 2 o 3 solamente. Y bueno, las plebeyas solamente llevaban un simple vestido de lino atado con un cordón. Curiosamente, esta moda, que la podemos ver aquí en vivo y en directo, que por cierto es un tipo de atuendo que llevan las emperatrices en la ceremonia en la que son nombradas soberanas, aquí tenemos el caso de la emperatriz Masako, que evidentemente lleva estas 12 capas, bueno, pues el origen de esta moda en realidad se encuentra en una función totalmente funcional. En las antiguas construcciones de aquella época, pues veíamos, y lo podemos ver en esta reconstrucción hipotética, se componían de distintos pabellones que eran unidos por pabellones. Era una arquitectura de madera y de papel, de tal manera que entraba muchísimo frío y había muchas corrientes de aire. Y los primitivos braseros, como los que vemos aquí, no servían para calentar las habitaciones, con lo cual era necesario abrigarse mucho, y eso lo conseguían superponiendo distintas batas o capas, hasta un lugar de 12. Pero fíjense ustedes que con el tiempo, el gusto por la belleza y la refinada sensibilidad estética de los cortesanos del periodo Heian convirtió esto, que parecía algo incómodo, en una forma singular de forma artística.
Es decir, la combinación de los colores de las distintas capas se convirtió en una genuina expresión artística. Las combinaciones de esas capas permitían a las damas Heian demostrar su buen gusto y, por tanto, su atractivo, que era importante. Una combinación de colores podía ser exquisito. Uy, esa dama es muy inteligente, es muy elegante. Podían manifestar una combinación horrible. Uy, como decimos en España, esta dama es un poco hortera. Qué mal gusto. La verdad es que esos ropajes, sus colores, los motivos, eran capaces de despertar emociones, reflejaban las estaciones del año, sus motivos, y también incluso podían revelar el carácter de la dama. Dama que cuando coqueteaba no miraba la cara directamente, sino que mostraba, como podemos ver aquí, detrás de las telas, los colores de sus atuendos, ¿no? Y bueno, eso era capaz de suscitar muchas emociones en los varones cuando veían simplemente la combinación de los colores. Y vinculado a la vista, también estaba el sentido del oído. Al desplazarse por el suelo, movían esas grandes telas de seda, ¿no? El crujir de la seda, el roce con el pavimento, era muy especial y podía suscitar en el varón pues, unos sentimientos muy intensos, ¿no? Fíjense ustedes, esto es muy japonés, ¿no? La insinuación, lo no explícito, ¿no? El lanzar cabos, ¿no? Que tu imaginación puede recomponer. Esto es muy japonés y también es muy típico del arte japonés. Bueno, vamos a dejar a las mujeres aristocráticas y nos vamos a centrar en esta segunda mirada que vamos a hacer a la mujer nipona del periodo medieval. Es un periodo amplio, y como pueden apreciar ustedes, se dilata del año 1185-1192, según algunos autores, hasta prácticamente el año 1603, y abarca tres periodos históricos de Japón, que es el periodo Kamakura, el periodo Muromachi y el periodo Momoyama. Vamos a hablar de estos periodos para que tengan una contextualización histórica. Bueno, justamente al final del periodo Heian, la familia Fujiwara, con su gran sensibilidad, va a entrar en decadencia. Y a la par van a surgir unos poderosos clanes guerreros, como el clan Minamoto o el clan Taira. Y ambos clanes, viéndose muy poderosos, lucharon entre sí para convertirse en más fuerte. El clan vencedor fue el clan Minamoto y precisamente como dominó, digamos, el panorama político del país, fue nombrado por el emperador en el año 1192 generalísimo sobre los bárbaros o contra los bárbaros, lo que es lo mismo shogun, es decir, Minamoto no Yoritomo, que era el cabeza del clan Minamoto, fue el primer shogun del Japón. Esto es muy importante porque a partir de este momento el país va a ser regido no por el emperador, sino por los shogunes, con los grandes señores que se hacen con el poder y que son nombrados, digamos, como dictadores militares. Yoritomo estableció una dictadura o gobierno militar, lo que se denomina el Bakufu, en una sede concreta que fue la ciudad de Kamakura, que la tenemos aquí ubicada. Y a partir de ese año 1192 y con la ayuda de los auténticos samuráis intentó dar unidad del país, dando lugar a un periodo que se llama así, como la ciudad donde se asentó, Kamakura. Tienen que ir a visitar Kamakura cuando vayan a Japón, porque tienen que ir a Japón, por Dios, porque es una maravilla. Bueno, pero aquí cambia la cosa, porque surge una nueva aristocracia, que es una aristocracia militar, es la casta samurái. Yoritomo, no Minamoto, Minamoto, no Yoritomo, como quieran decirlo, forjó una fuerte estructura de poder gracias a unas relaciones de fidelidad y asistencia que estableció entre sus vasallos, que eran los grandes señores feudales, y sus guerreros. Y entre ellos se estableció una especie de código no escrito de valor, de lealtad personal, que se llamaba el camino del arco y del caballo, y que a lo mejor ustedes conocen más con el término bushido, que es más tardío. Lo cierto es que, claro, la situación de las mujeres ahora cambia porque con el aumento del poder de la clase samurái, de los guerreros, se dio más preponderancia a la fuerza física y al valor militar, con lo cual el poder de la mujer, digamos, su presencia fue perdiendo posiciones. Cuando se inicia el régimen militar Kamakura se impone un sistema claramente patriarcal,
que intentaba sobre todo mantener el linaje, las propiedades y los territorios, y la mujer iba ocupando pues un papel secundario, estaba ausente del poder. Su función fundamentalmente era ser esposa, ser madre, garantizar la continuación del linaje cuando no era una concubina. Eso sí, la mujer vinculada a esa muriada, al guerrero, al señor feudal, no permaneció inactiva, porque las mujeres de los samuráis o las hijas de los samuráis o de los señores feudales recibían una educación y eran entrenadas en artes marciales, porque se esperaba de las esposas e hijas de los samuráis las mismas obligaciones que los vasallos, es decir, si hacía falta tenían que entrar en combate. Y de hecho, ellas manejaban con singular destreza determinadas armas, por ejemplo, la lanza, bien fuera recta o curvada, que es la más utilizada, es la naginata, la pueden ver ahí en pantalla, y también el puñal corto, que se llama kaiken. Y participaban, de hecho, en las batallas militares y a veces incluso protagonizaban autoinmolaciones que llevaban a cabo, como en el caso de los samuráis cuando hacían el seppuku, ¿no?, con un puñal corto, ¿no? Era la manera de autoinmolarse diferente. En el caso del varón es lo que llamamos harakiri o seppuku, ¿no?, que sería el nombre. Cuando perdían el honor, pues antes de perderlo, desde luego, pues se autoinmolaban. Hay muchas mujeres samurái, ¿no?, y han llegado a la historia, pero yo solamente les voy a comentar una, porque si no, no podremos llegar a otras partes de nuestra conferencia. Yo les destacaría, además en los albores del periodo Kamakura, a Tomoe Gozen, que era la esposa del guerrero Kiso Yoshikawa del Kami Namoto. La leyenda dice que era famosísimo por su belleza, que cabalgaba muy bien sobre su corcel y además destacaba por su coraje, por su valentía, y sobre todo hay una historia en la que, vamos, mató a un guerrero hercúleo al cual decapitó sin más en plena batalla. Y eso sí, cuando murió su marido, ella, que contaba solamente con 28 años, ingresó en un monasterio budista. Aquí tenemos esta imagen de Tomoe Gozen, ¿no?, en plena batalla. Tras el periodo Kamakura, y seguimos en el Japón medieval, pues tenemos el periodo Muromachi. Aquí se creó un nuevo bakufu, es decir, una nueva dictadura militar, que en este caso ya no estaba en Kamakura, sino que se instaló en un barrio de la ciudad de Kioto que se llama Muromachi. De hecho, el nombre viene de este barrio, el nombre del periodo. Y este periodo Muromachi, que va de este año 1333 al año 1573, estuvo regido por los shogunes de una familia, que es la familia Ashikaga, que tenemos uno de sus miembros más ilustres. Este periodo fue terrible, fue muy rico desde el punto de vista cultural, porque además fue cuando surgieron unos productos vinculados al budismo zen extraordinarios, pero lo cierto es que predominaron las guerras civiles, las sublevaciones que ensangrentaron el suelo japonés. De hecho, entre este periodo Muromachi y el siguiente, que se llama Momoyama, que luego veremos, se desarrolló lo que se denomina la era Sengoku, que seguro que les suena muchísimo a los aficionados a los videojuegos, porque hay muchos, ¿no?, que están vinculados o están relacionados con esta era, que puede traducirse como la era de los estados combatientes y que iría desde mediados del siglo XV aproximadamente hasta principios del siglo XVII. Fue una época muy violenta en la que los señores feudales que se habían repartido Japón, que dominaban distintas partes de Japón, aquí vemos los distintos colares, estuvieron con continuos enfrentamientos bélicos para ver quién conseguía hacerse con el poder sobre los demás, ¿no? Afortunadamente, en el periodo Momoyama, que es este periodo que va del año 1573 al año 1603-1615, pues lo cierto es que surgieron tres figuras militares muy fuertes que van a llevar a un proceso sucesivo de unificación del país bajo una única dirección o una figura única. Se trata de Oda Nobunaga, de Toyotomi Hideyoshi y de Tokugawa Ieyasu, que sí que conseguirá de hecho la unidad del país bajo su autoridad, inaugurando otro periodo que lo veremos posteriormente, que es el periodo Edo. Muy importante señalar que en esta época, fíjense ustedes, es cuando van a llegar los primeros occidentales a Japón, que además fuimos los españoles y los portugueses, a través de las relaciones comerciales. Todo comenzó cuando un pequeño barco chino, como el que pueden ustedes ver en pantalla, en el que viajaban portugueses,
fue empujado por una tormenta y llegó a una pequeña islita de Japón que es Tanegashima. Y esos portugueses llevaban algo que les va a interesar muchísimo a los japoneses. Llevaban armas de fuego, arcabuces. Obviamente los japoneses que estaban en plenas luchas los unos con los otros, los señores feudales, enseguida quisieron tener esos objetos, ¿no? Iniciar el comercio con los portugueses. Efectivamente así fue. A partir de ese momento se estableció un comercio con Portugal. Y carracas, que se llamaban así los barcos portugueses, lusitanas, llenas de productos, llegaban hasta el puerto de Nagasaki. Aquí llevando una ruta enorme. Fíjense ustedes, tenían que bordear todo lo que era el continente africano hasta llegar a Nagasaki. Las actividades mercantiles con Portugal fueron muy intensas y eso sí, terminaron cuando Japón cerró sus puertas en el año 639. Y también los españoles comerciaron, en este caso gracias a que nosotros teníamos el dominio de las Filipinas y concretamente se pudo establecer un comercio entre Japón, concretamente en la zona de Girado, con Filipinas. Pero en este caso, uy, los productos que llegaban de Japón tenían que recorrer un larguísimo camino. Todo lo que era la ruta española tenían que atravesar, iban de Japón a Manila, de allí hasta México y de México hasta España, ¿no? Tenían que hacer una ruta realmente impresionante. Y bueno, no solamente llegaron los comerciantes españoles y portugueses, sino que también llegaron los misioneros. A través de la ruta portuguesa llegaron los jesuitas y el primero de ellos que llegó en el año 1549 fue el carismático navarro y español Francisco Javier, que tiene una figura apasionada, una figura que a mí me produce un enorme atractivo. Y detrás de él vinieron otros jesuitas y de hecho que tuvieron un enorme éxito porque tuvieron miles de conversiones al cristianismo y crearon colegios, crearon residencias y crearon también iglesias como las que vemos aquí. Aquí tenemos retratados a los jesuitas por los japoneses. La verdad es que no les debíamos de parecer muy guapos, ¿eh? Porque tenemos unas narizotas realmente extraordinarias. Uy, los japoneses con la naricita tan chiquitina que tienen, ¿no? Y también llegaron otras órdenes, órdenes mendicantes que llegaron por la ruta española un poco más tardíamente. Franciscanos, dominicos, agustinos, aquí los tenemos representados también por los propios japoneses, que estuvieron en Japón desde finales del siglo XVI hasta el año 1639. Lamentablemente, razones muy complejas que ahora no les explicaré porque nos tenemos que centrar en la mujer de carácter económico, social, religioso, dieron fin a esta presencia occidental y también dio fin a la presencia cristiana en Japón. Ya desde finales del siglo XVI se inició una cruenta persecución por el cristianismo y posteriormente, desde inicios del siglo XVII hasta el año 1639, hubo sucesivos decretos que dieron lugar a la definitiva expulsión de los cristianos y al cierre de las fronteras del Japón. Se dio fin a lo que se llama el periodo Namban, que se dilata del año 1643 al año 1639. Y bueno, este nombre Namban viene del nombre que nos dieron a nosotros los bárbaros del sur, porque para ellos éramos los bárbaros del sur. Sí que quiero destacar que entre esas mujeres cristianas hubo una que demostró un especial valor. Fue Hosokawa Gracia, es una de las mujeres más ilustres, era esposa de un gran señor, Hosokawa Tadaoki, y que fue considerada en su tiempo como un modelo de mujer fuerte y valiente, que incluso, ya lo saben ustedes, fue llevada a la novela y al teatro clásico japonés. Su figura impactó sobremanera, sobre todo por su valentía y su fidelidad, sobre todo a sus principios religiosos. Pero vamos a hablar de la mujer japonesa en este periodo, sobre todo en el periodo Mamayama y en esta época en la que estaban los occidentales. Y la obra que he escogido en este caso es estas escenas en torno a la capital de Kioto, que son un par de biombos, en este caso realizados por Kano Takanobu, allá a finales del siglo XVI, comienzos del siglo XVII, y que actualmente ustedes pueden verlo en el museo que tienen en pantalla, en el museo de la ciudad de Fukuoka. Vayan a verlo porque realmente son maravillosos, ¿no? Es una época en que la que pueden ver, porque aparecen retratados precisamente en estos biombos, estaban los extranjeros, en este caso los portugueses, que bueno, ya lo ven las caras de asombro de las mujeres y de los niños cuando los veían por las calles, ¿no? Bueno, pertenece este biombo a un miembro de la escuela Kano, que es una de las
más famosas escuelas pictóricas japonesas que recogen la mejor tradición sobre biombos y que alcanzó su cumbre precisamente en los periodos Momoyama y Edo. Eran grandes biombos con estructura de madera, cubiertos con papel, en los que se utilizaban los pigmentos y los recursos expresivos típicamente japoneses, y bueno, que tenían muchas temáticas desde la naturaleza, escenas de la vida cotidiana, también incluso hay algunos dedicados única y exclusivamente a la presencia de los extranjeros en este periodo histórico Momoyama. Pero en este caso voy a hacer un poquito de trampa y para que vean un poco lo que reflejan estos biombos, pues lo voy a comparar con otra fuente, porque los extranjeros que fueron a Japón, portugueses y españoles, también escribieron cosas sobre Japón. Y entonces voy a seleccionar dos textos que hablan sobre las mujeres. En primer lugar, vamos a hablar de un mercader español que se llamaba Bernardino de Ávila y Girón, que vivió en Japón entre los años 1594 y 1619. Él escribió una relación que se conserva manuscrita en el, nada menos que en el monasterio del Escorial, y que yo la he podido leer, y que habla mucho de lo que era el Japón de aquella época. Y por otra parte, para ver cómo era la mujer japonesa de esta época, voy a complementar con otro testimonio, en este caso de un jesuita, que es Luis Froise, que tuvo estancias en Japón entre el año 1563 hasta el año 1597. Sabía japonés como los ángeles japoneses, de hecho era un gran intérprete, y escribió muchísimas obras, y entre ellas una muy curiosa que se titula así: Tratado en que se contiene muy sucinta y abreviadamente contradicciones y diferencias de costumbres entre la gente de Europa y esta provincia de Japón. ¡Uy, qué títulos más largos tenían entonces! Que fue redactado en el año 1585. Afortunadamente, aunque el manuscrito está en portugués, ha sido traducido al castellano y editado recientemente por la Universidad de Salamanca, si lo quieren leer. Es un libro absolutamente delicioso porque es una especie de manual de comportamiento de los japoneses, pero de una manera muy, muy sistemática, diciendo: en este caso, nosotros hacemos esto y ellos hacen aquello. Es decir, por ejemplo, nosotros cuando entramos a una casa nos quitamos el sombrero, los japoneses se quitan los zapatos. Nosotros cuando vamos a comer, comemos en una mesa alta con varios platos, con cuchillo y tenedor, pero los japoneses comen sentados en el suelo con unos cuenquecitos muy pequeños y con palillos, ¿no? Y entonces así los jesuitas que venían, pues enseguida se enteraban cómo vivían los japoneses, ¿no? Para poder contactar mejor con ellos. Bueno, pues vamos a ver cómo eran las mujeres japonesas. Según la pintura y según también los testimonios. Bernardino de Ávila, que era un mujeriego, que lo sepan, que históricamente sabía, era un hombre que le gustaban mucho las mujeres, habla maravillas de la mujer japonesa. Son albas y comúnmente de buen parecer, muchas de ellas muy hermosas. Dice: las casadas todas traen los dientes teñidos de negro. No son zarcas, zarcas significaba entonces con ojos azules, como yo, ¿eh?, en este caso, ni rubias, ni se precian de eso, y no se afeitan con aguas ni aceites. Bueno, y hasta Luis Froise, que era jesuita, se fijaba en que las de Europa, las europeas, se precian por llevar cejas bien hechas y arregladas, y las japonesas depilan enteramente las cejas con tenazas, sin dejarse ni un pelo. Y por supuesto también hablaban de los atuendos, y dice Bernardino de Ávila: los japoneses son gente muy lustrosa, que tratan muy limpia y bizarramente, con mucha policía, eso significaba con mucha educación, así en el vestir como en el comer. Y dice: hombres y mujeres todos andan con kimonos pintados de diversos colores, mozas, doncellas casadas y aunque pasen de los 50. Y también le llamaba esto la atención a Luis Froise, que decía: entre nosotros los vestidos de los hombres no pueden servir para las mujeres, los kimonos y los kimonos de verano en Japón sirven igual para los hombres y las mujeres, ¿no? Claro, Luis Froise se fijaba en cuestiones que le afectaban más profundamente, de carácter moral, ¿no? Por ejemplo, dice: en Europa, además de pecado, es una infamia repudiar en la mujer, a la mujer. En Japón se puede repudiar a cuanto se desee y ellas no pierden ni la honra ni la posibilidad de casarse de nuevo. ¡Qué curioso! Claro, hay algo que no le gustaba, no nos gusta a ninguno, ¿no? En Japón se practicaba también el infanticidio, había zonas que había mucha pobreza y entonces
algunas niñas, cuando nacían, recién naciditas, bueno, pues morían. Y también se practicaba el aborto. Pero hay algo que le llama la atención, que es la parte, la última parte. Dice, en Europa, la suprema honra y riqueza de las mujeres es la pudibundez y el claustro inviolado de su pureza. Las mujeres en Japón no hacen ningún caso de la limpieza virginal, ni pierden la honra, por no perderla. Eso habla de otra manera. Eso sí, les llama mucho la atención porque en cierta medida eran más liberales las mujeres japonesas, según Louis Freud. Dice, las mujeres en Europa nunca salen de casa sin licencia de sus maridas. Las japonesas tienen libertad de ir donde quieren sin hacerlo saber a sus maridos. Y bueno, y de hecho en esta obra pues vemos que efectivamente, fíjense ustedes, además de distintos estratos sociales, incluso damas de la corte pues caminan y transitan perfectamente por el contexto de la ciudad. También les llama mucho la atención esto. En Europa la hacienda es común entre los esposos y en Japón cada uno tiene sus propios bienes y la mujer a veces presta con usura a su marido. Esto me recuerda a Misae del manga de los dibujos animados de Shin-chan, ¿no? Que le daba dinero a su marido, ¿eh? Para hacer una referencia a los amantes del anime de Shin-chan, ¿no? Famosos. Y luego también algo que es muy interesante y que habla del nivel cultural de las mujeres japonesas. Entre nosotros, y se refiere a los europeos, no es muy corriente que las mujeres sepan escribir. Las mujeres honorables en Japón se sienten por humilladas si no lo saben hacer. Es decir, el nivel de instrucción obviamente era mayor en el Japón de aquella época que en nuestros propios países occidentales, por lo menos en la parte que se refiere a las mujeres. Dejamos el Japón medieval y ya nos vamos a meter en un periodo que es extraordinario, que es el periodo Edo. La imagen de las mujeres del periodo Edo es precisamente la que nos va a quedar en la mente a los occidentales y ya verán por qué. Vamos a hablar de esta época. Bueno, este periodo, como he ido anunciando anteriormente, está marcado por la llegada al poder de Ieyasu Tokugawa, este señor que tiene cara de pocos amigos, ¿no? Debía de tener un carácter tremendo. Era un gran señor del Japón que logró someter a todos los señores feudales del país y fue nombrado shogun o dictador militar por parte del emperador en el año 1603. Él se instaló su bakufu, su gobierno militar, en una localidad que entonces se llamaba Edo, que es la actual Kioto, que se convirtió en la capital política y administrativa de Japón. El emperador seguía viviendo en Kioto y era muy importante porque era representante de la nación, pero las riendas fundamentales del país lo llevaban los shogunes. Y Ieyasu Tokugawa inauguró este nuevo periodo histórico de la historia de nuestro país, querido país de Japón. Y lo cierto es que este periodo que se llama Edo, como la ciudad en la que se instaló, duró nada menos que unos 250 años y estuvo siempre Japón regido por gobernantes, por shogun de la familia Tokugawa. Se creó una auténtica dinastía y bajo el mandato de estos shogunes, lo cierto es que Japón va a vivir en paz, en prosperidad económica, en relativa estabilidad y además tuvo un gran desarrollo cultural. Si tuviera que definir este periodo con unos pequeños rasgos, pues yo señalaría tres. El primero, el férreo control de la sociedad a la que los shogunes sometieron a todos los habitantes de Japón. Es decir, se establecieron claramente cuáles eran las clases sociales, el emperador y la corte imperial, el estamento militar, los sacerdotes del sintoísmo, del budismo, los agricultores, la burguesía, que eran los comerciantes y artesanos que ahora empezaron a florecer, hasta los no personas, ¿no? Y cada uno sabía perfectamente sus deberes y obligaciones. Era imposible un cambio social. Estaban muy basados, además, en el pensamiento confucianista, concretamente neoconfucianista, ¿no? Que fue el que dio sustento al poder a los gobernantes Tokugawa. La segunda característica va a ser el aislamiento de Japón. Recuerdan ustedes, en el año 1639 Japón se cierra. A los españoles y los portugueses no nos quieren ver ni en pintura. Y lo cierto es que cerraron sus fronteras. Ni los extranjeros podían entrar al país. Pero ojo, ni los japoneses podían salir del país. Eso sí, siguieron comerciando, pero solamente comerciaban
con los holandeses, que no hablaban de religión, concretamente a través de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, y solo también con los chinos, y únicamente en el puerto de Nagasaki. Y que sepan ustedes que los holandeses solamente podían vivir en este lugar. ¿Ven esta especie de pequeña isla? Es la isla de Deshima, una isla artificial donde estaban acantonados y solamente en raras veces podían salir a pasear o a ir por Japón, ¿no? En muy determinados momentos. La tercera característica es el gran desarrollo económico, el auge de la burguesía, los llamados shonin, comerciantes y artesanos, porque en esta época que ya no había guerras, pues hubo estabilidad y eso llevó al desarrollo del comercio y a la producción masiva de productos artesanales. Fue la época en la que crecieron las grandes ciudades y fue la época en la que también el nivel de instrucción de toda la población subió. Es decir, llegaron a poder cultivarse, a llegar incluso a cotas, digamos, de refinamiento cultural, otros sectores sociales, aparte de los que antes habían sido privilegiados, es decir, la aristocracia en torno a la corte imperial o la aristocracia militar. Ahora los burgueses podían ser educados, ¿no? y llegaban a participar de refinadas actividades. Estas personas que ven ustedes aquí, estos burgueses que aparecen aquí recogidos, esto es un emakimono muy curioso que hay en el Museo de Berlín, sin embargo, aunque llegaron a tener los shonen y los burgueses mucho dinero, la verdad es que tenían muy pocas posibilidades. Piensen ustedes, no podían cambiar de estatus, no podían participar de la administración del Estado, no tenían ni siquiera posibilidades de viajar porque no podían salir del país. Y entonces esta burguesía decidió orientar sus expectativas, sus inquietudes hacia el mundo de la diversión, hacia la búsqueda del placer mundano, inmediato, personal, generando un tipo de cultura muy singular, de enorme vitalidad, hedonista, que se denomina ukiyo. Ukiyo significa el mundo que pasa, el mundo que fluye. Trabajaban mucho, pero lo mejor de su tiempo lo dedicaban, ¿no?, a esa vida de diversión. Esta cultura ukiyo tenía un lugar especial de desarrollo, que era la ciudad, era, por ejemplo, la ciudad de Edo, que entonces ya tenía 1 millón de habitantes, era una ciudad superpoblada. O concretamente dentro de las ciudades, los barrios de placer, donde estaban los restaurantes, los teatros, y las casas donde se practicaba la prostitución, que estaba legalizada y perfectamente regulada. Es el caso, por ejemplo, del barrio de Yoshiwara en la ciudad de Edo, que se podía entrar por esta puerta. Esta es la imagen de la avenida principal. Y bueno, tuvo incluso esa cultura ukiyo sus propios espectáculos, el kabuki o el bunraku, que es el teatro de marionetas, o la lucha sumo con esos deportistas, esos luchadores tan gorditos, ¿no?, que eran enormemente populares. Incluso tuvo su forma de expresión literaria, que son los ukiyozoshi, que son narraciones del mundo que fluye, del mundo que pasa, con artistas, con literatos tan importantes como Ihara Saikaku. Y también, y ojo, porque aquí está la clave, porque es la manifestación que vamos a seleccionar para ver a las mujeres japonesas de esta época, el ukiyo-e, es ese género, una forma de expresión vinculada con esa cultura popular, un género pictórico y gráfico que captó en imágenes la vida popular del periodo Edo y que trató de plasmar los temas más queridos de esa burguesía ciudadana, de esa gente popular. Y eso sí, esos temas fueron reproducidos con una técnica novedosa, que va a ser la técnica de la xilografía. Esto es una de las características de este género pictórico y gráfico. Los artistas que se dedicaban a plasmar la vida de la burguesía, pues hacían pinturas tradicionales como las que podemos ver aquí, obra única, pero sobre todo lo que hacían eran los dibujos que luego se trasladaban a bloques de madera, que se grababan, se entintaban, se colocaba un papel, se hacía una presión y entonces iban haciendo grabados, estampas diferentes. Esta técnica se llama la xilografía y mediante esta técnica de la xilografía pues se podían publicar estampas sueltas o a veces en serie, o también se podían hacer imágenes que luego eran encuadernados en formato ejón, como las que vienen aquí en pantalla, y eran muy populares porque les gustaban los temas que trataban y sobre todo además porque tenían una calidad técnica increíble. Se utilizó a partir del año 1765 una técnica que se denomina nisikie, que son grabados a todo color.
les voy a explicar muy brevemente cómo se hacía esta técnica. El artista, por ejemplo, este pintor, lo que hacía era un dibujo preparatorio. Ese dibujo de preparatorio luego se trasladaba a lo que eran las planchas de madera. Pero ojo, para cada color hacían una plancha de manera distinta, donde ponían en relieve las zonas que luego había que entintar con todo, con cada color. Imagínense una estampa que tuviera 6 colores, 10 colores, tenía que tener preparadas 10 planchas donde estaba grabada, puesta en relieve la zona que había que intentar con cada color, lo que estamos viendo aquí. Y luego posteriormente, esto es una plancha grabada, lo que se hacía era lo que es la estampación. Cada plancha se entintaba con su color correspondiente y el papel iba pasando por cada una de las planchas hasta configurar obras como estas, que como ven son a todo color. Y esas estampas, que eran muy populares, casi eran como las revistas de Telva o las revistas de Cosmopolitan o el Hola, pues se vendían y iba sobre todo pues la gente más popular, donde veían muchos temas que eran de su gusto. Y uno de los temas favoritos, sin duda, fue el de las mujeres hermosas, ¿no? Y ahí estas estampas nos van a dar 3 tipos de mujeres características. Las primeras son las mujeres hermosas de los barrios de placer, de estos lugares que hemos hablado, que, ojo, no eran ni lugares marginales ni degradados, incluso fueron centros generadores de cultura. Allí además se podía gozar de cierta libertad, porque se podía escapar de las normas, y además estaban abiertos a todos los estamentos de la sociedad. Iban los campesinos, pero también los shonin, los samuráis. Ahí estaban las casas verdes, donde vivían las cortesanas o las geishas a partir del 18. No todas eran iguales, ¿eh? Quiero decir, había sus categorías. En Japón todo es muy jerarquizado, pero sin duda las más importantes, las reinas de los barrios de placer, eran las tayo, las oirán, las cortesanas de alto rango, famosas por su belleza, por su elegancia y por su refinamiento. O sea, eran capaces de hacer la ceremonia del té, podían pintar, tocaban instrumentos musicales, el samisen, el koto, eran como modelos, actuales, como grandes artistas de cine, eran enormemente populares, ¿no? Bueno, pues igual que nosotros queremos tener el póster de nuestra artista favorita, pues también en Japón se reproducían estas mujeres hermosas, ¿no? Y fueron 1000 veces retratadas por los artistas de ukiyo-e en sus retratos de rostro, haciendo distintas actividades. Ya vemos que tenían gran libertad en excursiones o en actividades muy cercanas a la vida cotidiana. Fíjense ustedes lo importante que eran los aspectos externos en los que se deleitaban de una manera especial, porque el cabello y sobre todo el vestido que portaba una mujer y cómo lo llevaba puesto eran vitales criterios para apreciar la belleza femenina. Es decir, era más importante el envoltorio que la misma mujer, ¿no? Fíjense ustedes cómo cuidaban los peinados, los complementos de los mismos. Y también, como hemos visto en casos anteriores, vemos que estas mujeres son muy parecidas entre sí, porque responden también a una imagen idealizada. Su rostro era muy simple, ¿no? Y no se captaban los rasgos fisionómicos particulares de cada una de ellas, no se incluso reflejaban sentimientos concretos o extremos, ni muchísimo menos, sino que daban una imagen muy serena y muy bella de mujer, ¿no? Eso sí, sí comunicaban mucho, porque a través de códigos pues de la imagen podían lanzar mensajes. El hecho de que lleve un papel en la mano lanza un mensaje, el hecho que muestre la nuca, que es una parte neurótica de la mujer japonesa, pues también, ¿no? Y bueno, hay muchísimas obras de distintos autores. A mí me encanta, me vuelve loca Suzuki Haronobu, porque tiene estas mujeres tan delicadas, niñas, mujeres mariposas, de movimientos suaves, manitas diminutas. Esta es preciosa, ¿no? Es como una especie de mujeres mariposa. También me encanta Toriki Yonaga, que tiene mujeres altivas, conocedoras de su poder, de gran poderío, ¿no? Muy elegantes. Además, Toriki Yonaga tenía mucha imaginación y entonces hacía unos diseños en los ropajes que luego las mujeres imitaban, ¿no? Y compraban las estampas de Toriki Yonaga como quien compra pues las revistas de moda más actuales, ¿no? Ay, y el que era una maravilla era Utamar. Yo creo el micrófono lo tiro. A mi modo de ver, fue el artista que supo captar con toda su profundidad el carácter de la mujer japonesa, los misterios que había detrás, ¿no? Esta imagen es muy bonita, la de Okita, que fue una de las famosas cortesanas, esta que tienen aquí del periodo Edo. Es una auténtica maravilla.
Bueno, pero también las estampas ukiyo-e dieron a conocer otras mujeres japonesas que no se dedicaban, ¿no?, de ser geishas, de ser cortesanas. Son las mujeres, madres, hijas, esposas, de lo que eran la gente normal y corriente, ¿no?, los burgueses. Y hay todo un conjunto de imágenes deliciosas de maternidades que, bueno, a mí me gustan muchísimo. Fíjense, este es de Utamaro, ¿no?, simplemente por llamarles la atención. Sobre un fondo neutro totalmente en la que parece que van flotando los objetos, recuerden que esto es un grabado, esta dama está mirando una tela, se titula La costura, ¿no?, a ver si hay algún ojerito mal puesto, ¿no? Fíjense, esto lo que supone hacerlo en grabado, es que es una maravilla, mientras que su niño va jugando, ¿no?, entre sus piernas, es una escena muy tierna, muy, muy de vida cotidiana, ¿no? Y lo cierto es que estas mujeres que no se dedicaban a la prostitución tampoco tenían una vida fácil, como tampoco la tenían esas cortesanas que hemos visto. Hay que tener en cuenta que en esta época, en el periodo Tokugawa, había mucha influencia, como he señalado, del confucianismo, ¿no? Y entonces el concepto de familia era lo que era el ie, o mansión familiar. No era simplemente el padre, la madre y sus hijos, sino que era un conjunto más amplio que abarcaba por los abuelos, los hermanos, las concubinas, los hijos de todos. Y estaba todo regido de una manera muy jerarquizada, siendo el más importante el varón por debajo de la mujer y siendo más importante las personas mayores y luego los más jóvenes, ¿no? Y la verdad que en esta estructura la vida de la mujer era muy triste. El perfil de la esposa y madre o hija ejemplar estaban marcadas por estas virtudes: sumisión total, obediencia ciega, subordinación, espíritu de trabajo, renuncia, silencio, paciencia y respeto. La mujer tiene tres caminos: la obediencia a su padre si es soltera, a su marido si es casada y a sus hijos si es viuda. La verdad es que no es mal, ¿eh? Bueno, todo ello estaba contenido en esta obra que tienen ahí, que se titula El Onna Daigaku. Es una obra donde se plasmaba, digamos, el ideal de la mujer japonesa, que fue redactado en el año 1716. Y la vida era dura. Por la mañana levantarse pronto y por la noche acostarse tarde. Durante el día no dormir y atender a las cosas de la casa y no descuidar las labores de coser. Además, no debe de beber mucho té. O sea, que no debe ir al teatro, ni escuchar canciones, ni baladas japonesas, ni nada que le perturbe. ¡Qué horror! Pero ojo, que esto no solamente era de Japón, que si ustedes leen este libro de La perfecta casada, que además tuvo ediciones sucesivas a lo largo del tiempo hasta nuestros días, bueno, pues Fray Luis de León, que era un español, decía lo siguiente: puesto que Dios no dotó a las mujeres ni del ingenio que piden los negocios mayores, ni de las fuerzas que son menester para la guerra y el campo, mídanse con lo que son y conténtense con lo que es de su suerte, y entiendan en su casa y anden en ella, pues las Dios las hizo para la casa y para los hijos. En fin, no me extraña que en Japón se reprodujeran en las estampas ukiyo-e mujeres como fantasmas vengadores. Es que, vamos, llevaban una vida muy triste. Los maridos le podían hacer lo que quisieran, pero luego, eso sí, se convertían en fantasmas y se vengaban, ¿no? Hay muchas imágenes de mujeres fantasmas y una de las más famosas es esta Oiwa. Oiwa es la protagonista de una obra de teatro kabuki que recogía tradiciones anteriores y que cuenta una historia que impactó muchísimo sobremanera. Me queda muy poco tiempo, pero voy a ir rapidísima, rapidísima. Les cuento la historia. Una dulce señorita, que se llamaba Oiwa, se casó con Iemon, un ronin, un samurái sin señor. Al principio la pareja iba bien, ¿no? Pero incluso tuvieron un niño, pero al marido, que tenía que ejercer en trabajos artesanales, pues se enamoró de la mujer que había, jovencita, de su vecino, una joven, hija de su vecino, perdón, que le gustaba especialmente. Entonces, en lugar de hacer lo que hubiera sido normal en aquella época, que era divorciarse, lo que decidió es envenenar a la pobre Oiwa. Y bueno, fruto del envenenamiento a la pobre Oiwa, se le caía el pelo, el ojo, y por fin un criado que se enterneció y que conoció lo que le estaba haciendo su marido envenenarle, decidió decírselo: tu marido te envenena. Y entonces, de dolor profundo, murió. ¡Ah! Pero entonces se convirtió en un fantasma vengador y le hizo las mil y una a su marido.
que en el fondo me alegro por que era un sinvergüenza, pero bueno, casi al final hizo tantas barbaridades que casi te da pena el marido Eomón, ¿no? Y bueno, esta historia de Uiwa ha sido 1000 veces interpretada por el cine, hasta por el manga, y hoy todavía se hacen cuadros en evocación de esa mujer vengadora, ¿no? Era como decir, ojo, en vida a lo mejor me puedes hacer cosas que están mal, pero luego me puedo convertir en un fantasma y puedo vengar. Bueno, ya hemos acabado con esta visión de las mujeres tradicionales japonesas en el periodo Heian, mujer aristocrática de la corte, las mujeres vinculadas a la aristocracia militar, y también hemos visto las mujeres populares del periodo Edo. Pero no me resisto a dar una rápida visión del camino hacia la modernización que va a tener la mujer japonesa ya en el periodo Meiji. Ya saben ustedes que hacia mediados del siglo XIX las potencias occidentales en plena expansión imperialista obligaron a Japón a abrir sus puertas, y eso tuvo una gran trascendencia en la vida de Japón. Fue uno de los factores que llevó al cambio de gobierno. Se terminó con el shogunado Tokugawa y se reinstauró el poder imperial en la figura de Mutsuhito, el emperador Meiji. Pero sobre todo, Japón abordó un proceso de una modernización profundísima que afectó bajo el signo occidental a muchos aspectos, a la política, a las leyes, a la economía, a la sociedad, al mundo del arte, a la cultura. Y bueno, Japón en poquísimo tiempo se convirtió en una gran potencia mundial porque también renovó su ejército. Se pasó de este Japón del periodo Edo a este nuevo Japón. Si antes las mujeres del periodo Edo hacían costura así, ahora la van a hacer así. Y van a ganar guerras a China o a Rusia. A ver si les ganan también en Rusia, en este caso. Y bueno, con la fotografía nos da imagen de esos cambios. Se pasa de la época de los samuráis a un ejército poderoso. Y las mujeres japonesas cambian sus vestidos, introducen en sus vidas cotidianas objetos occidentales. Pero desde un punto de vista esencial, por ejemplo, en el mundo, digamos, de la familia todavía no tienen una independencia, siguen el papel tradicional de la mujer en el seno del matrimonio. Podemos ver aquí algunas fotografías, incluso estas, ¿no?, de mujercitas campesinas. Siguen existiendo las cortesanas y las geishas, ¿no?, aunque el gobierno Meiji sí que puso, digamos, prohibiciones para la compraventa de mujeres, pues siguieron existiendo las geishas, además, que no son prostitutas, que es otro fenómeno distinto que hacía las delicias de los extranjeros. Y hay nuevas realidades, porque por la industrialización las mujeres empezaron a acceder al trabajo, a veces en unas condiciones no muy buenas y con unas jornadas laborales terribles. Pero también en esta época una reivindicación de los derechos de la mujer es muy importante. Por ejemplo, esta figura que es Fukuzawa Yukichi, ¿no?, que fue un pensador japonés que hizo mucho, ¿no?, por la reivindicación, digamos, de la situación de la mujer. Escribió el nuevo Nadaigaku, y ya poco a poco empezaron a aparecer mujeres intelectuales, educadoras, las primeras médicos. Pero la imagen de la mujer japonesa, curiosamente, va a mantenerse ya no en Japón, sino en Occidente. Los cambios que se produjeron en Japón llamaron la atención de los occidentales. Ese archipiélago que estaba allí perdido, accesible, en el siglo XIX saltó a la luz, y entonces muchos volvieron sus ojos, americanos y europeos, hacia Japón, y pronto descubrieron que era una nación con vocación de modernidad, pero que además tenían una cultura exquisita, una tradición cultural impresionante, una riquísima literatura, unas refinadas artes. Y Japón empezó a darse a conocer a través de las exposiciones universales, como la de París, la de Viena, la de Filadelfia, otra vez la de París. Bueno, y también en Barcelona tuvimos una exposición universal donde Japón se dio a conocer en el siglo XIX, en el año 1868 en Barcelona. Se escribieron libros sobre Japón que hablaban de la mujer japonesa, como los que vienen aquí en pantalla, y las revistas, los periódicos hablaban de las mujeres japonesas, de Japón en general, como podemos ver en estas imágenes que son revistas españolas. Y hubo un comercio muy intenso de objetos japoneses. Como podemos ver aquí, hay pinturas donde vemos de occidentales que están contemplando estampas ukiyo-e, son muchas las que podemos, que son testigos de ese coleccionismo. Incluso Van Gogh en sus retratos detrás tenía estampas japonesas, porque él fue un gran coleccionista. Y todas las piezas que venían
resaltaban la belleza de la mujer, el mito de la mujer japonesa, bien fueran en fotografía, bien fueran en grabados kuyo-e, en cerámica satsuma, en los okimonos de marfil. Y de allí que se generara este mito, esa fotografía. La mujer japonesa es sumamente agradable y simpática. A ello atribuye su afabilidad, la dulzura de su carácter y atractivos naturales, ¿no? La verdad es que esta imagen perduró y esa es la imagen que caló en el fenómeno que se denomina japonismo, que es la influencia, el impacto que causó Japón. El japonismo es un fenómeno femenino. Recuerden ustedes que en evocación a Japón, que fascinaba en aquella época, se hicieron óperas como Iris o Madame Butterfly. Se empezaron a retratar mujeres occidentales vestidas como japonesas, como todas estas imágenes que pueden ver. Estas son españolas, ojo, vestidas de japonesas, de un malagueño. O se pusieron de moda todo lo que eran los complementos, las sombrillas japonesas, los abanicos japoneses, se hablaba de los kimonos, y las mujeres de aquella época, segunda mitad del siglo XIX, primeras décadas del XX, se disfrazaban de japonesas, también en España, como podemos ver aquí, incluso en Zaragoza, en mi ciudad, en aquella época se disfrazaban de japonesas. Y la moda del kimono inspiró la moda, como esta que pueden ver ustedes, o esta otra. Y cuando querías anunciar algo exquisito, obviamente, en aquella época, segunda mitad del siglo XIX, primeras décadas del XX, tenías que evocar a la mujer japonesa para vender jabones, el jabón en Eau de Pravia, para vender no solo jabones, sino también incluso productos cosméticos, medicamentos. Y por Dios, se utilizó hasta para anunciar chocolate con churros, que es algo españolísimo, ¿no? Y digo, ¿cómo utilizan la mujer japonesa? Y este mito perdura, porque recuerden ustedes que todavía sigue recreándose obras con la imagen de la mujer japonesa, este es Eduardo Úrculo, ¿no? Donde aparece este cuadro. La moda japonesa sigue inspirando, aquí tenemos hasta Madonna, o Galeano, y cuando tú quieres anunciar un producto, si coges una mujer japonesa seguro que tiene éxito, o unas gafas, o quieres decorar tus interiores, incluso hay libros que evocan la mujer japonesa. Incluso los juguetes. Una sobrina mía le regalé esta muñequita japonesa y le encantó. Bueno, ya ven ustedes, ¿no? ¿Qué pasa? Y me dirán ustedes, bueno, pero no ha hablado del mundo contemporáneo. Muy rápido. Bueno, es que sería dificilísimo sintetizarlo porque la mujer actual japonesa es tan variada y tiene tan múltiples facetas como la puede tener cualquier occidental. Las encontramos de todas las edades, dedicaciones, glamurosas, dedicadas a la familia. Todavía hay geishas y maiko, hay mujeres jóvenes ancladas en la tradición, pero también que se adhieren a las modas más impresionantes y diferentes. Hay jovencitas que van a los institutos, que son con sus uniformes, o no, como podemos ver aquí. Es decir, la variedad de la mujer japonesa es infinita, ¿no? Y claro, tendríamos que acudir a otras artes, la publicidad, el cine, los doramas, los anime, los manga, los videojuegos, para ver cómo se reflejan esas nuevas mujeres en el arte. Y ya con esto termino. Y la última reflexión. Bueno, hemos hecho un recorrido por el arte japonés intentando acercarnos a la mujer tradicional japonesa. Hemos visto momentos de luces, momentos de sombra, pero yo creo sinceramente, esos momentos de luces y de sombras, con todas las diferencias, con todos los matices y sutilezas, esos momentos son los mismos que a lo largo de la historia hemos vivido las mujeres, porque en el fondo las expectativas, los sueños, las pequeñas alegrías, los problemas, las tragedias, todo lo que es profundamente importa, los aspectos más nucleares de la vida, desde los más sublimes a los pequeños, son los mismos para los seres humanos en todos los lugares y en todas las épocas. Y si no, se lo voy a demostrar. Cuando lean ustedes el libro de Seiso Nagon, el libro de la almohada, ya verán que le encanta hacer enumeraciones. Les voy a leer algunas que yo me siento totalmente identificada. Una plebeya del siglo XXI identificada con una dama japonesa del siglo XI. Les leo. Una persona muy querida ha caído enferma. Me preocupo terriblemente por ella si vive en la capital y mucho más si se encuentra en un lugar remoto. Qué placer al enterarme que se ha recuperado. Busco un objeto que necesito con urgencia y lo encuentro. Preciso un libro, lo revuelvo todo y ahí está. Qué alegría.
Me encanta molestar a alguien pagado de sí mismo, sobre todo si es hombre. Me divierte observar cómo espera alerta mi siguiente agudeza y también me regocijo cuando veo cómo intenta hacerme bajar la guardia adoptando un aire indiferente como si nada pasara por su cabeza. Sé que es pecaminoso, pero no puedo evitar sentir alegría cuando alguien que no me gusta sufre un traspié. Y está seguro que todos se identifican. Y cuando algo bueno le sucede a la persona que amo, me alegro más que si me sucediera a mí misma. Muchísimas gracias por su atención. Y hasta pronto. Muchísimas gracias, doctora Elena Barles, por este viaje en máquina del tiempo, primer asiento tan rápido por la historia del arte japonés y con la mirada femenina totalmente. Fue un verdadero viaje, muy intenso. Muchísimas bueno, creo, gracias. Siento que creo que me he pasado un poquito de la hora, pero pido perdón, pero es que me emociono y no lo puedo evitar. Bueno, yo estuve atenta hasta el último segundo y sin embargo que falta otro bloque para cubrir la era moderna y contemporánea con todos. Eso, una próxima conferencia, cuando quieran. Yo encantada. Sí, muy bien. Esperándola. Bueno, quería a continuación hacerle algunas preguntas que nos ha transmitido el público que estuvo observando y escuchando la conferencia, si le parece. Perfecto, ahí voy. Muy bien. La primera pregunta dice, ¿qué libros de la literatura nos puede recomendar para conocer más el rol de la mujer en Japón? Me imagino que hay muchísimos, pero quizás alguno que plantee una visión temporal también. Temporal. Bueno, es difícil porque como visiones generales hay poquitos libros. Lo que sí que hay es monografías concretas sobre determinados periodos. Por ejemplo, hay muchísima bibliografía sobre la mujer en el periodo Heian. Hay mucha bibliografía sobre la mujer en el periodo Edo. Pero digamos, como visión general es difícil señalar una bibliografía específica. Pero lo que voy a hacer es mirarlo con detenimiento y lo que puedo hacer es también pasarles a través de correo electrónico a la organización, por si quieren saberlo, algunos de los libros y lo pueden colgar en la página web, ¿no? Ya lo organizaré como visiones generales y posteriormente pues, libros específicos. Pero es difícil, ¿eh? Es difícil ver una visión general. Hay algunas obras, pero que ya se las señalaré, no en castellano, eso se lo advierto, porque en castellano les aseguro que hay ni una sola obra que trate sobre la mujer japonesa en general, pero bueno, quizá hay una historia de Japón sí, hay una pequeña historia que también le pondré general, que tiene una cierta mirada hacia el mundo de la mujer y que le puedo anotar. Entonces, yo le voy a pasar alguna bibliografía para que usted pueda poder consultar, ¿no?, esta apasionante periplo de la mujer japonesa. Claro, hay mucho trabajo académico específico. Sí, hay mucho trabajo, pero hay muy poca visión general. Y más en plan divulgativo, ¿no? Entonces, lo siento, pero no, en el castellano además no hay ninguno. Si quiere acercarse, lo que sí que es cierto es que hay un libro que se llama La mujer japonesa, realidad y mito, que editó además la Universidad de Zaragoza, que no es una historia completa de la mujer japonesa, pero sí que trata, es la aportación de un congreso que hubo, y entonces sí que trata específicamente de distintos aspectos de la mujer, ¿no? Pero son de distintos autores, no es una visión general. Y luego también, ahora me va viniendo a la memoria, también una especie de síntesis de este gran libro, que es La mujer japonesa, realidad y mito, que a ver si consigo enseñárselo. A ver, un segundito, ya que estamos por aquí. A ver si tengo suerte y puedo enseñárselo. La página aquí, informe de la fundación. Aquí, un momentito.
tal. Un segundo, que voy a compartir, a ver si lo encuentro, ¿eh? A ver, para que vean aunque sea la portada. A ver, un segundito. Aquí, esta. Ala, pues voy a intentar compartir pantalla. O al menos el nombre del autor. Aquí está, mira, aquí. Este libro, ¿eh? Fue editado por David Almazán, que es mi compañero en el trabajo, compañero profesor, y por Elena Barlés, La mujer japonesa, realidad y mito. Y es todo el conjunto, además es muy gordo, es un tema muy gordo, es todo el conjunto de aportaciones que hubo en un congreso que hicimos en Zaragoza, que hablan sobre la mujer japonesa y puede ser interesante en este caso. Maravilloso. Y no obstante, yo les pasaré una bibliografía específica para que la tengan. Ahí está. Muy bien. Totalmente respuesta a la pregunta. Muy bien. La siguiente dice, Víctor Gómez pregunta, ¿siguen teniendo a día de hoy un papel relevante las OIRAN en la sociedad japonesa en torno a los barrios del placer contemporáneos? Ha sido un verdadero placer escuchar cada segundo de su conferencia. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que el tema de la OIRAN, yo creo que se ha desvanecido más. Sí que continúa habiendo el fenómeno de la geisha, que siguen existiendo y cumpliendo un papel. Y bueno, además vas por la ciudad de Kioto, por el barrio de Gion, y puedes ver a las Maiko corriendo. O sea, sigue permaneciendo. Pero en el caso, digamos, del fenómeno como se concebía en el pasado de cortesanas de alto rango ha cambiado, ¿eh? Quiero decir, ya digamos está como más occidentalizado. Obviamente habrá también, como en todos los países del mundo, pues prostitutas de alto rango, también de lujo, ¿no? Pero ya no es, son fenómenos como completamente distintos. Y a mí lo que me llama la atención es que eran mujeres muy valoradas, ¿eh? En el Japón de aquella época, en el periodo Edo, eran como las actrices o las modelos. Es que además sus imágenes, por ejemplo, en los grabados que yo, cuando un hombre la compraba, esa estampa de una mujer hermosa, decía, ay, yo a lo mejor algún día estaré con esta hermosa mujer, o alguno diría, yo he estado con esta hermosa mujer. O también cuando la compraban, esa estampa de OIRAN, una mujer diría, ay, qué preciosos vestidos, cómo me gustaría lucir tan hermosa como esta dama, ¿no? Vendían sueños, en definitiva, en estas estampas, ¿no? De las mujeres hermosas. Claro que había también otra parte de prostitutas en estos barrios de placer que no estaban allí porque querían, ¿eh? Eso hay que señalarlo. Es decir, muchas eran niñas que habían sido vendidas por sus padres, que eran agricultores muy pobres, y entonces las llevaban a la ciudad. Entonces, bueno, pues ahí les daban de comer y luego pues tenían, digamos, que compensar con su trabajo. O sea que ahí hay de todo, ni la idea romántica de las OIRAN ni las geishas, y bueno, hay que ver esa realidad también triste y profunda, ¿no? Sin duda que era un mundo muy complejo, muy esa complejo. Realidad. Claro. Exactamente. Con todo su brillo y sus sombras, como usted también nos contó a través de la conferencia. Muy bien. Creo que hay una pregunta más. Hugo Uribe pregunta, ¿cuál es el nombre y autor del libro traducido en la Universidad de Salamanca? Aquel que nos compartió brevemente. Sí, pues es el, a ver, vamos a ver, ay, ese por favor léanlo, porque es que es genial, voy a sacar un momento la diapositiva para que lo vean, es el Tratado de las Contradicciones, pero voy a poner la diapositiva para que lo puedan tomar mejor, porque este, la pena es que está agotado, está agotado, pero espero que hagan una nueva edición, un segundito que voy a... Caramba, qué largo tengo el PowerPoint, me acabo de dar cuenta de lo largo que es. Es que este libro, les voy a comentar porque es absolutamente genial. Aquí lo tengo, vamos a ver. Compartir pantalla, aquí, compartir, aquí, voy a ponerlo en grande. A ver si se ve. Aquí está, ¿lo ven, verdad? Es el tratado en que se contiene muy sucinta y abreviadamente contradicciones y diferencias de costumbres entre la gente de Europa y esta provincia de Japón. Fue realizada por Luis Froise en el año 1585 y está editado por la Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, el 2003. Está agotado, lamentablemente, pero yo creo que lo volverán a editar. Aquí me gustaría, si no te importa, citar una cuestión que es muy interesante. Es que los jesuitas, cuando fueron a evangelizar
a Japón, no querían violentar las propias costumbres japonesas, sino que querían acomodarse a la cultura japonesa. Y querían buscar elementos de encuentro para transmitir la doctrina. Es decir, seguía la máxima ignaciana de San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, de entrar con la suya para salir con la nuestra, ¿no? Y entonces les indicaban a los jesuitas que iban a Japón que conocieran muy bien las costumbres, que conocieran muy bien el idioma. Y este librito era como una especie de manual básico de cómo se comportaban los japoneses para que cuando llegaran, pues los nuevos misioneros enseguida lo miraran y a ver qué hacen los japoneses y qué hacemos nosotros, ¿no? Con esa especie de comparación. En Europa se hace de esta manera, en Japón está otra, ¿no? Y son deliciosos, ¿no? Y hay una cosa que me llama mucho la atención, que dice que los melones, porque entra hasta hablar de los melones, dice, en Europa los melones hacemos gajos, rajas, haciendo cortes paralelos al eje del melón, ¿no? Y seguimos haciéndolo, por lo menos yo, en España. Y los japoneses lo cortan transversalmente al eje. Oye, y cuando me invitan a tomar melón en Japón, que lo cortan transversalmente, siguen igual. O sea, es curioso. Bueno, simplemente eso. Ok, muchas gracias, doctora. Barles, creo que estas son las preguntas que nos envió el público y ya estamos en la hora de término. Entonces quería agradecerle nuevamente su conferencia, que ha sido maravillosa, muy compleja también. Increíble que en una hora hemos recorrido prácticamente la mitad de la historia de Japón a través de la mirada de la mujer en el arte. Así que muy agradecida, yo creo que todos los que pudimos escucharla también tenemos muchas más preguntas y reflexiones que hacer, pero sí que ha servido para hilar en la trayectoria de estas fluctuaciones entre luces y sombras de la mujer. Así que muchas gracias, doctora Barles. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad que ha sido un placer y bueno, ya sabéis dónde estoy para cualquier cosa. E incluso si alguien quiere escribirme, pues comentándome dudas, ahí le digo mi correo electrónico que es muy facilito, que es edelenabarles con B de Barcelona, @unizar, que es de Universidad de Zaragoza, unizar.es. Estoy a vuestra disposición y encantada porque ha sido un placer estar este ratito con todos ustedes, de verdad, y contigo especialmente, Yael. Muchas gracias y muchas gracias a Valentina, Pablo, Carol, que estarán por allí también. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Recordarle también a las personas que nos están mirando que luego de esta presentación va a haber una pequeña encuesta que va a estar bastante tiempo también disponible para que ustedes puedan responderla voluntariamente en torno a este evento y a futuros eventos que se puedan realizar. Agradecimientos también entonces al Centro Cultural Gabriela Mistral, a la Fundación Japón, a la Embajada de Japón en Chile y por supuesto a usted, doctora. Para próximas actividades también se puede ver en la página gam.cl. Dejamos hasta aquí y esperemos verla en una próxima conferencia. Muchas gracias. De acuerdo. Pues muchísimas gracias a todos, a la Fundación Japón, a la Embajada de Japón en Chile y sobre todo bueno, al Centro Cultural Gabriela Mistral. Muchas gracias a ti y a todos. Y hasta pronto. Nos vemos. Nos vemos. Muchos besos desde España. Adiós.